what it is. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Ya no falta nada y la historia nos lleva a Estados Unidos 94 y a esa clasificación angustiosa que tuvimos a esa Copa del Mundo, y es lo que les vamos a ofrecer en esta primera parte de lo que fue la cita en Norteamérica. En 1991, Maradona había sido sancionado por consumo de cocaína. Diego, que había sacado al Napoli del anonimato, siempre dijo que fue una venganza de los italianos por la actuación argentina en el Mundial 90. Recibió 15 meses de suspensión y cuando regresó ya fue con la camiseta de Sevilla, de España, en abril de 1993. En el mientras tanto, Alfio Basile, campeón con Racing de Avellaneda de la Supercopa del 88 y subcampeón del Nacional 80 con Racing de Córdoba, había asumido la conducción de la selección. Sin Maradona, Basile construyó un equipo que despertaba esperanza con la obtención de la Copa América del 91 en Chile y el 93 en Ecuador. Pero entonces llegó el terrible 1993. Las eliminatorias sudamericanas eran mucho más complejas que las de hoy. Del Mundial participaban menos equipos y Conmebol solo tenía 3 cupos directos y un repechaje ante Australia, campeón de Oceanía. Divididos en 2 grupos, comenzaron el duro camino de la clasificación. Los 2 primeros y el mejor segundo sacaban pasaje a Estados Unidos. El peor segundo al repechaje. Argentina integró el grupo A con Colombia, Paraguay y Perú. Todo comenzó bien con el triunfo 1-0 ante Perú de visitantes y llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo. Colombia era líder con 8 puntos, la albiceleste tenía 7 y se enfrentaban en el Monumental. Más atrás estaba Paraguay con 5, una amenaza. Pero si los de Basile ganaban, no importaba nada más. Un avión rozó el Monumental minutos antes del partido, aquel 5 de septiembre de 1993. Luego, la pesadilla. Histórico 5-0 de Colombia y a pegar el oído a la radio. Es que Paraguay empataba 2-2 con Perú y si marcaba un gol, Argentina se quedaba afuera. Por suerte, eso no pasó y quedó el premio consuelo de jugar el repechaje con Australia. De fútbol se discutía en programas políticos y en Tiempo Nuevo, San Filipo cargó contra Goicochea hasta que Bilardo apareció en su defensa. Yo no estoy contento, yo estaba contento de un estadio porque Colombia juega bien. Tampoco estoy de acuerdo con San Filipo, con lo que dice. ¿Quién tiene que dar consejo a Goicochea? ¿Quién es? ¿Quién es para el consejo de San Filipo Goicochea? Y yo fui un goleador que vos no fuiste. No es. Yo fui un goleador que vos no fuiste. Nací con él. Y tengo condiciones. Yo nací con él. Condiciones suficientes como para saber cómo enfrentar a un arquero. Sé lo que piensan los amigos de él. Sé cómo está él. ¿Quién lo tiene por qué aconsejo? Muy bien, Alonso, cuando dice, anda, decíselo allá. Anda a golpear a la puerta de Basile y le decís a Goicochea eso. La operación retorno se puso en marcha. Basile convocó a Maradona para enfrentar a los canguros y el 10 se puso a punto en un mes. 36 días después de la humillante derrota, Maradona saltó a la cancha para jugar el repechaje y fue clave en el 1-1 de la ida. Fue, peleó, perdió y ganó, tiró el centro y Balbo puso el 1-0. Pocos minutos después, Aurelio Bitmar empató y todo se definió 2 semanas después en River. Ahí fue triunfo 1-0 con un gol de Batistuta con un toque de suerte. Balbo está en el área, este es Batistuta. Señoras y señores, se clasificó el seleccionado argentino. Con sufrimiento, Argentina se había clasificado y llegó con todo a Estados Unidos, pero en territorio yanqui pasaron cosas que contaremos en el próximo capítulo rumbo a Qatar.
Cuánta angustia se pasó para llegar al Mundial de los Estados Unidos, pero la cosa no terminaría ahí. Lo que sigue en el próximo capítulo de Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Cada vez falta menos, cada vez nos acercamos más a la cita máxima del fútbol mundial.